las acciones que están tomando por parte de las autoridades para recobrar la paz en nuestro país. Ya estamos enlazados vía Zoom con el jefe del gabinete ministerial, Pedro Angulo Arana. ¿Cómo está, ministro Angulo? Buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias. Buen día, Jennifer. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todos los peruanos. En principio, ministro Angulo, sabemos que ya hay medidas ¿no? que algunos incluso han considerado extremas, como este estado de excepción, para de alguna manera recuperar la paz en zonas donde ha habido convulsión. ¿Cuál es el balance que ustedes pueden realizar ¿no? a días de que se haya implementado esta medida y sumado pues a esta inmovilización social obligatoria? Efectivamente, el día de ayer se hizo un balance en horas de la mañana con asistencia de la Presidenta de la República, del Comandante General de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas Policiales y con informe de los ministros. Lo mismo va a suceder hoy día a partir de las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno. Las informaciones que nosotros tenemos es de que precisamente está funcionando las medidas que hemos tomado. Es decir, se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se han manifestado en la calle. Aunque tenemos información de inteligencia de que por lo menos en dos lugares se trataría de estar preparando asonadas para el día lunes, pero nos reservamos la información porque son temas que también en estos momentos se están trabajando para prevenir. Ministro, entonces estas versiones en las cuales se señala que va a haber hechos de mayor violencia o asonadas, como les han indicado, ¿va de alguna manera a necesitar una respuesta con mayor fuerza, mayor acción coercitiva por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional? Has diferenciado muy bien entre lo que es violencia y lo que es fuerza. Efectivamente, la violencia es la que están realizando algunas personas en la calle, pero como excesos. Protesta no es violencia, la protesta es un derecho. Y que marchen las personas, que presenten carteles, que de repente adjetivicen, eso está permitido y el Estado tiene que aceptar que hay crítica, que hay fiscalización, inclusive hasta insultos. Pero el hecho de que destruyan propiedad privada, propiedad del Estado, atenten contra el Ministerio Público, el Poder Judicial, sus locales, que vayan a tratar de tomar un aeropuerto, una carretera, eso no es admisible porque esas son acciones paramilitares. Están tratando de aislar determinadas poblaciones y someterlas a su violencia. Sin embargo, ministro, siempre en el uso de la fuerza pueden haber excesos y ese es el riesgo que se corre, ¿no? Ok, exacto. Entonces, como digo, hay gente que está empleando la violencia y la violencia es la ilicitud. La violencia puede ser delito. El Estado usa la fuerza y la fuerza es la legitimidad del Estado para utilizar la fuerza en bien de los ciudadanos, resguardando el orden, la vida y la propiedad de las personas. Entonces, pueden haber excesos. He tenido información que se dice que han habido torturas o desapariciones de personas que todavía no se sabe dónde están. Esos temas se tienen que investigar, porque eso sí es el exceso. Eso no puede admitirse por ningún Estado. Ahora, Cancillería ha anunciado que se ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar nuestro país para que pueda de alguna manera investigar o en todo caso ser un garante de que se está haciendo un fiel cumplimiento a la imposición de la orden usando las fuerzas ¿no? de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, sin excesos. Exacto. Tenemos la convicción de que las disposiciones que se han dado desde el Ejecutivo, desde la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, todo ha sido legítimo, todo está amparado en la ley. Si hay excesos, definitivamente se han de investigar, el Ministerio Público es la autoridad y por eso es que se está invitando también a un organismo internacional para que verifique si es que hay excesos.
Ahora, ministro, ¿cómo van las reuniones de diálogo que se pretenden instaurar en los distintos gobiernos regionales, en las distintas regiones donde vemos una mayor convulsión? Sabemos que incluso ministros de su gabinete han viajado hasta la zona. Efectivamente, ¿no? Desde un primer día hubo desplazamientos hacia Arequipa, pero no con la idea solamente de quedar en Arequipa y prevenir. También llegaron al Cusco y pretendían llegar a Abancay, pero el problema fue que había inseguridad en el camino y por eso es que no se pudo llegar. Inmediatamente también nos hemos desplazado a La Libertad, a Huánuco, a Madre de Dios, al mismo Abancay, a Ayacucho. Lo cierto es que se ha organizado, pero no solo porque el Ejecutivo ponga, sino también de modo espontáneo, antes de que esto le hace daño a todos. Nosotros sabemos que en diciembre muchas personas que realizan su economía la tienen fundamentada en precisamente todo la negociación, las ventas que van a hacer en diciembre. Y quienes están causando violencia están impidiendo precisamente la recuperación económica de personas que vienen siendo afectadas desde la época del COVID. ¿Y ya hay propuestas, respuestas o acuerdos a los cuales se hayan llegado en estas reuniones? Es decir, ¿hay resultados que podamos ver para de alguna manera señalar y precisar que en efecto estos viajes que está realizando pues parte de su gabinete está rindiendo frutos? O porque básicamente la crítica podría ser, no, estos viajes no consiguen nada, ¿no? Básicamente la convulsión continúa, ha bajado un poco, es cierto, pero no vemos resultados tangibles. Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente han habido resultados. ¿Cómo cuál? En Arequipa, también en La Libertad, también en Huánuco. Se han organizado espacios para el diálogo. La presidenta no solamente dice dialoguemos, sino también que llevemos acción social. Nosotros sabemos que la protesta tiene como fundamentos frustraciones de parte de los ciudadanos, servicios que no se dan, temas como hospitales, mentes que están a media construcción. Entonces, sí, efectivamente se está destrabando estos temas. Por ejemplo, en Puno, si bien es cierto, el viernes hubo una marcha, unas manifestaciones de ciudadanos de protesta, la relevancia es que se movilizaron aproximadamente 8.000 personas. Y sin embargo no hubo brotes de violencia. Esa es la protesta que nosotros nos llama a acudir de inmediato, porque eso no es violencia. La violencia es lo que nosotros no podemos tolerar. Claro, ministro Angulo, y volviendo pues al tema de los resultados, ¿no? Incluso lo conversábamos el viernes por la noche con la propia ministra de Salud, quien había sido desplegada pues a la región Ayacucho, y ella señalaba que había llevado, ¿no?, ayuda en implementos médicos, incluso en personal médico, para de alguna manera paliar toda la afectación que estaba generando la convulsión social en esta zona de nuestro país, y además también, ¿no?, el poder tender puentes de diálogo. Lamentablemente esto último no se pudo lograr por la situación de violencia que se vive en esta región. Y en el punto, ¿no?, y en el caso puntual de lo que usted nos señalaba, ¿no?, en estos resultados, ¿hay algún tipo de resultado que se haya podido establecer con autoridades o con dirigentes o con líderes sindicales en las regiones donde hay mayor convulsión? Le digo esto porque escuchábamos hace unos días al gobernador regional de Ayacucho, señalar que lamentablemente desde Lima se estaba viendo con indiferencia, ¿no?, las muertes que estaban ocurriendo. Y él decía que lamentablemente no se estaba, ¿no?, valorando la vida de sus paisanos, al igual que la vida, pues, de repente, de personas en la capital. ¿Cómo se establecen esos puentes de diálogo? Definitivamente sí se están haciendo. Yo tengo diálogo en estos momentos con Ayacucho y también con Andahuaylas y Abancay. Pero hay algo tangible, como decir, hay lista de cosas que se van a completar o hacer. Lo que pasa es que tenemos que avanzar de menos a más. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, a mí me iban a hacer una entrevista para calmar a la población y darle alguna información en Abancay, pero de pronto se enteraron porque parece que lo anunciaron y fueron a chantajear y amenazar que iban a quemar esa radio. O sea, lo que estamos es ante la acción de personas que quieren aislar, que no quieren que nosotros dialoguemos, que nos rompen los puentes. Yo no puedo decir con las personas que estoy iniciando diálogo porque las pongo en el ojo. O sea, no es una situación normal, no es solamente protesta.
en ese sentido, nuestros movimientos tienen que ser muy mesurados, muy prudentes. Uh-huh. Sí lo estamos haciendo, pero tampoco podemos decir todo porque van, los chantajean, los amenazan, van a sus casas. Hay lugares donde nosotros todavía no podemos entrar en Abancay, entonces no puedo hacer anuncios de ese tipo porque van a ser contraproducentes. Tengan confianza en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No crean que lo estamos dejando de hacer o que no sabemos y que alguien nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. A propósito de ese tema, ministro Angulo, la presidenta de la República ha señalado que va a haber una recomposición del gabinete, y esto pues debido a la baja de dos ministros de Estado que lamentablemente han salido del gabinete a menos de una semana de cumplir funciones. Efectivamente, ¿no? En estos momentos está analizando, tiene propuestas, pero no necesariamente es lo que aparece en los memes, ¿no? En los memes ya hay personas que se ofrecen o que están propuestas, y eso no es cierto. Uh-huh. Todo el tema lo estamos manejando con la presidenta. Uh-huh. Ministro Angulo, hay muchas voces que también incluso son críticas en relación al papel que cumple usted en el titularato del gabinete ministerial, ¿no? Señalan que de repente usted tiene un perfil un poco más técnico, no tan político, y que lo que se necesita en estos momentos es un manejo entre política y técnica para poder incluso hacerle frente a esta convulsión política y social. Sí, yo estimo que esos son prejuicios, no en todos casos son negativos, porque efectivamente yo me he desenvuelto como fiscal, soy académico, pero la realidad es que las personas no saben lo que sucede al interior del poder, no saben nuestros debates al interior del Consejo de Ministros. La realidad es que no me preocupa, porque nosotros sí estamos haciendo colectivamente lo que ha dispuesto la presidenta, y en ese sentido sentimos que estamos avanzando. Esa es nuestra mejor convicción, y la mayoría de los ciudadanos también se da cuenta. Hay gente que nos va a provocar, que van a decir de todo, pero nosotros sabemos que estas circunstancias son así, pues, ¿no? Así como hay personas serias, también hay los que persiguen propósitos políticos. Uh-huh. Y en el calor incluso del trabajo que usted está realizando, nos contaba, ¿usted también entonces tiene previsto visitar estas zonas de convulsión? Definitivamente que sí, no hay ningún problema de hacer eso, porque, como digo, la presidenta nos dice, si los pueblos están movidos es porque detrás hay frustración, detrás hay muchas obras que no se permiten de realizar. Entonces somos conscientes de eso. Las palabras, el discurso, la oratoria no es suficiente. Definitivamente tenemos que hablar con acciones. Precisamente el día de ayer estuvimos reunidos con los alcaldes electos, provinciales y distritales, y ahí se ha hablado de cosas concretas. Hemos aprovechado ese espacio para recibir demandas concretas que nosotros hemos dicho. El tiempo de duración que tenemos no son 5 años, pero escojan prioridades y nosotros vamos a ir con obras concretas en función de los ciudadanos. Uh-huh. Tomando en cuenta que este es un gobierno transitorio, ministro Angulo. Exactamente. Uh-huh. Ahora, ministro Angulo, esto es por un lado, ¿no?, de la cual se puede encontrar un derrotero para encontrar o recuperar la paz en nuestro país, el tema de atender estas demandas que han sido abandonadas por tantísimas gestiones en el gobierno. Y el otro lado está en el ámbito político, lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Lamentablemente no se aprobó recientemente este proyecto de ley que buscaba una reforma constitucional en aras de hacer un adelanto de elecciones. ¿Qué lecturas hacen ustedes en el interior, pues, del gabinete ministerial? Nosotros estamos ya cercanos a la fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad es de paz. La fiesta de Navidad nos hace recordar que los niños son nuestro objetivo. La política se dirige hacia el futuro, a generar espacios para que haya el desarrollo de las personas, para que vivan con esperanza y para que se puedan realizar, darles oportunidades a todos. En ese sentido, invoco al Congreso a que repiense en esta circunstancia del adelanto de elecciones. Todos tenemos que poner intereses, todos tenemos que pensar en el Perú. En ese sentido es mi invocación, como también lo ha sido de la Presidenta de la República. Perfecto, ministro Angulo. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana. Le deseamos éxitos a la gestión que usted está realizando, porque bueno, esto va a garantizar de alguna manera pues que se recupere la paz, el orden social, que es todo lo que anhelamos los peruanos, tomando en cuenta que estamos incluso en fechas bastante sensibles donde esperamos que la paz no reine, no solamente en nuestro país, en el mundo. ¿Algún mensaje final, ministro? De corazón, un abrazo a todos los peruanos. El diálogo es la manera de solucionar nuestros problemas. Tenemos toda la voluntad, hay puertas abiertas en todo el Estado.
Un abrazo y seguimos adelante. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Pedro Angulo Arana, jefe del gabinete ministerial. Seguimos con más información precisa.